Meditación número 4. Disponibilidad. El fin absoluto último del hombre es Dios. Ahora bien, ¿y todo lo demás? Los seres animados, inanimados y las personas que nos rodean, ¿qué fin tienen? ¿No hay contradicción entre los fines de los seres inanimados y de las personas y mi fin? No. Hay cosas y hay personas que nos alejan del fin y otras que nos acercan. Por lo tanto, la contestación para resolver este problema de la concordancia entre el medio que me rodea y mi actividad es esta, el sentido común. ¿Cuál es mi fin? Por lo tanto, la respuesta es la siguiente. Yo tengo que usar de las cosas y amar las personas tanto cuanto me conducen al fin y alejarme de ellas en la medida en que me alejen de mi último fin. Sentido común. Si tengo que hacer un viaje, pues yo tengo que preguntar cuál es la dirección del vehículo y no voy a preguntar cuál es el color del vehículo. Eso no me interesa. Por lo tanto, la norma de la santidad es esta, tanto cuanto. El mundo tiene otra norma. ¿Cuál es? ¿El gusto o el disgusto? Haz lo que te gusta y no hagas lo que te disgusta. En cambio, la norma de la santidad es esta, tanto cuanto te conduce a Dios, cueste lo que costare. Para que veas la diferencia que hay entre la primera norma y la norma del mundo, que es la del gusto o del disgusto, porque así habla el mundo, haz lo que te guste y no haga lo que te disgusta, voy a poner un ejemplo. Imagínate que en Buenos Aires hay una sola estación de ferrocarril para todas las direcciones del país. No hay, supongamos, coche de primera, no hay pullman. No hay, de ninguna manera, ni avión ni colectivo para ir a Tucumán, imaginémonos. Esta persona tiene que ir a Tucumán para realizar una operación bancaria en virtud de la cual tiene que ganar millones y millones de dólares. Pero es muy cómoda y quiere ir en pullman. Saca el boleto de segunda, pero esa segunda antigua, con coches de madera, sin ninguna comodidad. Y el día del viaje va a la estación y se encuentra con un pullman. ¡Oh! ¡Qué hermoso es esto! Y entra en el pullman. No pregunta dónde va el pullman. Se sienta, pide algo que le gusta y mientras está ocupado en comer, parte el tren. Muy contento por el ambiente en que se encuentra en el pullman. Después de unos minutos llega el empleado, pasa boletos y abonos. Señor, ¿usted a dónde va? Yo tengo que ir a Tucumán. Se ha equivocado. Este tren va a Mar del Plata. Tiene que bajar. Tiene que bajar en Temperley. No, yo no bajo. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Cómo? Porque me gusta. Y porque le gusta a usted, va a ir a Mar del Plata perdiendo con esta ocasión una fortuna. ¿Cuántos hombres hay que suben al pullman del placer olvidándose del fin absoluto último? ¿Tú nunca has subido a un pullman? ¿No tienes el pie en el estribo? Reflexiona. Lo que tienes que hacer es bajar del pullman si ese pullman no te conduce al fin absoluto último. Ahora bien, tenemos que distinguir entre lo que es necesario bajo pena de pecado y lo que no es bajo pena de pecado. Por ejemplo, ¿qué actitud vas a tomar tú si se te pregunta qué quieres? ¿Salud o enfermedad? ¿Vida larga o vida corta? ¿Honor o deshonor? ¿Riqueza o pobreza? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes que responder de acuerdo a lo que hemos visto del fin absoluto último de usar de las cosas tanto cuanto me conducen a Dios? Lo que tienes que responder es lo siguiente: yo no elijo nada si Dios no lo quiere. Yo voy a elegir lo que Dios quiera. Ah, esta es la respuesta. Y precisamente, San Pablo, camino de Damasco, iba con plenos poderes para apresar a los cristianos y la gracia lo derriba y se convierte.
y le pregunta a Dios nuestro Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, qué pregunta, qué pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pregúntate tú lo mismo, delante de nuestro Señor. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Esto se llama disponibilidad. La disponibilidad consiste en identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Y aquí está la raíz de la santidad. Aquí está todo el kit. Para lograr esta disponibilidad hay que pagar un precio. ¿Este precio cuál es? Un gran amor a Dios. Mucha oración, mucha mortificación y muchísima humildad. Un gran amor a Dios. ¿Por qué? Porque un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores. El amor a Dios tiene una fuerza extraordinaria para romper todas las dificultades que impiden la perfección. Pero para esto es indispensable la humildad, que es sujeción a la voluntad divina. Es indispensable la mortificación, que es poner un dique de contención a nuestras tendencias desordenadas. Y es indispensable la oración, mediante la cual vamos a conseguir la gracia indispensable para lograr el amor a Dios, para lograr la humildad, para lograr la mortificación. ¿Y cuáles son los frutos de esta disponibilidad? Los frutos de esta disponibilidad son preciosos. Primero, aumento del amor a Dios, es notable. El amor a Dios produce la disponibilidad y al mismo tiempo da como fruto la disponibilidad. Da como fruto el amor a Dios, la disponibilidad. Así es, esta es la economía divina. A más amor a Dios, mayor disponibilidad, y a mayor disponibilidad, mayor amor a Dios. Y hay otros factores positivos en esta disponibilidad. Equilibrio de nuestras fuerzas anímicas. Hay una paz interior muy profunda cuando hay disponibilidad. Hay orden, hay alegría y hay felicidad. ¿Has oído? Felicidad. Felicidad relativa, por supuesto, pero si hay alguna felicidad aquí en la tierra, la tienen los que han logrado esta disponibilidad. ¿Y sabes quiénes son los hombres y las mujeres que han logrado esta disponibilidad? Los santos y las santas. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. No, no, no. Un gran teólogo dice que esta disponibilidad cuesta a par de muerte. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de nuestra alma nosotros tenemos una tendencia a aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Y como aquí tenemos que dominar estas tendencias íncitas en el entresijo de nuestro ser, entonces tenemos que esforzarnos y cuesta a par de muerte. Pero vale la pena. Y aquí está todo. Advertí que esta disponibilidad tiene una semejanza, por no decir identidad, respecto de la santidad. Habíamos dicho que la santidad es la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Ahora bien, para lograr esta ecuación perfecta se necesita una perfecta disponibilidad. Y así como la santidad exhaustiva nunca se logra, tampoco se logra nunca la disponibilidad exhaustiva. Nunca somos disponibles enteramente y siempre tenemos que estar procurando esta disponibilidad. Esta es la ascética, este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Esta es la gloria del hombre, esto es ser santo. Pidamos a Dios nuestro Señor entender estas verdades tan fundamentales y nunca nos vamos a arrepentir.